Este es un vídeo recopilatorio poniendo en uno solo los tres que hice en su día hablando sobre cada una de las guerras púnicas, corrigiendo algún que otro pequeño fallo y sobre todo añadiendo algo de información extra. Espero que lo disfrutéis. Pues este conflicto duró un total de 23 años entre los años 264 y 241 a.C. y tuvo como escenario de batalla principal la isla de Sicilia. Estas guerras fueron llamadas así porque era el término con el que los romanos se referían a los cartagineses, Punicus o Punici, una palabra derivada del griego que viene a significar fenicio, haciendo referencia a los orígenes del pueblo cartaginés. En esta primera guerra, Roma y Cartago iniciaron una serie de enfrentamientos que terminaron de marcar la futura hegemonía del Mediterráneo. Pero pongámonos en antecedentes. Pues resulta que tras una larga serie de conflictos conocidos como las Guerras Pírricas, llamadas así por el famoso rey Pirro de Epiro, en el 272 a.C. la colonia griega de Tarento cae en manos romanas y la república se hace con el control de toda la península itálica. Por su parte, Cartago ya tenía bajo su mando gran parte de la costa del norte de África, el sureste de la península ibérica, el archipiélago balear, parte de las islas de Córcega y Cerdeña y casi todo el territorio de la isla de Sicilia. Así que por un lado teníamos a una gran potencia naval ya asentada como era Cartago, y por otro teníamos a una emergente república romana que, si bien es cierto que navalmente no se podía ni comparar a Cartago, a nivel terrestre sí que era una fuerza militar terrible. Por lo tanto, era más bien una cuestión de tiempo que sus intereses terminasen cruzándose. Pues resulta que esto ocurrió cuando hacia el año 288 a.C. un grupo de mercenarios llamados los Mamertinos tomaron la ciudad de Mesana y desde ahí se pusieron a atacar a las ciudades vecinas. Esto no le hizo ni puñetera gracia al tirano de la ciudad de Siracusa, Hierón, que encabezó una guerra contra ellos. Estos ni cortos ni perezosos le pidieron ayuda a los cartagineses, que mandaron su flota, pero una vez se retiraron las tropas de Siracusa, a los mamertinos esto de vivir bajo el yugo cartaginés como que no les molaba demasiado. Así que dijeron, bueno, pues vamos a volver a pedir ayuda, pero esta vez a Roma, a ver si nos libran de estos. Supuso una larga deliberación en el Senado romano, ya que de responder afirmativamente, esto significaba la guerra casi segura contra Cartago. Pero por otra parte, la isla de Sicilia era un territorio muy apetecible, ya que era una tierra rica en cereal y estaba poblada de prósperas colonias griegas bajo el dominio cartaginés. Una vez rotas todas las negociaciones, Hierón de Siracusa, que había formado alianza con Cartago, volvió a la carga asediando Mesana. Pero esta vez, las tropas romanas, al mando del cónsul Apio Claudio, entraron en la isla y rompieron el asedio de la ciudad. Las tropas romanas pusieron rumbo a Siracusa para acabar con esa alianza, pero el tiempo en el senado del cónsul llegaba a su fin y no pudo terminar la tarea. A pesar de ese pequeño contratiempo, Roma volvió con más fuerza y envió a 4 legiones a terminar el trabajo del cónsul. Hierón de Siracusa, al ver semejante ejército, dijo algo así como, bueno, casi que yo me voy rindiendo. Roma le contestó, vale, ok, pero a cambio me vas a dar apoyo logístico y militar en todos los frentes. Vas a garantizarme los suministros para que yo me pueda quedar en la isla y vas a pagar una fuerte multa económica y obviamente vas a liberar a todos mis prisioneros. A lo que el pobre Hierón tuvo que contestar que sí. Un par de años después de que comenzase la contienda, los romanos decidieron asediar la ciudad de Agrigento, una de las más prósperas de toda Sicilia. Pero tras 5 meses de asedio, un ejército cartaginés al mando de Hanón desembarcó en el norte de la ciudad y se enfrentó en un encarnizado combate contra las legiones romanas. El resultado fue de una victoria romana y tras ella la ciudad fue saqueada y sus habitantes vendidos como esclavos. Tras la toma de esta ciudad, la guerra se estancó, ya que aunque sí que es cierto que los romanos conseguían asediar las principales ciudades de la isla, los habitantes de las mismas recibían recursos por vía marítima de Cartago, por lo que el asedio podría durar eternamente. Y aquí es donde Roma empieza a darse cuenta de que si quiere ganar esta guerra no le va a valer únicamente con su gran fuerza militar terrestre, sino que tiene que vencer a Cartago allá donde ésta es más fuerte y ellos son más débiles, en el mar. La primera victoria romana naval en esta guerra llegó en la batalla de Milas, en la que los barcos romanos pusieron en práctica el uso de los corvus.
que eran una especie de puentes móviles de madera que se desplegaban desde sus propios barcos hasta caer en la embarcación enemiga, sujetándose firmemente y permitiendo el abordaje de su poderosa fuerza de infantería. Tras esta victoria se sucedieron varias batallas navales más, en la que romanos y cartagineses se repartieron victorias sin llegar a ser decisiva ninguna de ellas. Pero en el año 256 a.C. llega una de las grandes batallas navales de esta guerra y de toda la antigüedad. La Batalla de Cnomo, en la que 350 naves cartaginesas se enfrentaron a unas 330 naves romanas. Y a pesar de la menor maniobrabilidad de estas, Roma obtuvo una clara victoria frente a Cartago. Una batalla en la que, a pesar de que las cifras no están del todo claras, todo apunta a que pudo haber sido una de las cinco batallas navales más grandes de toda la historia. Como podréis imaginaros, Roma después de esta victoria estaba completamente eufórica, por lo que decidió mandar una expedición directa hacia el norte de África al mando del cónsul Marco Atilio Régulo. Consiguieron desembarcar en las costas africanas y capturaron la ciudad de Aspis. Y desde allí, los romanos se dedicaron a saquear la región, ya que esta era una de las principales fuentes de recursos de sus enemigos. Marco Atilio Régulo le propinó una nueva derrota a Cartago en la Batalla de Adis, y los derrotados se vieron obligados a solicitar una negociación de paz con Roma. Pero el cónsul romano estaba en una nube y se puso chulo pidiéndole condiciones imposibles de cumplir para los cartagineses. Estos estaban tremendamente heridos en el orgullo, por lo que reclutaron un ejército de mercenarios al mando del espartano Jántipo, quien con una fuerza de 4.000 hombres y 100 elefantes aplastó a los 30.000 romanos en la batalla de los Llanos de Bragadas. Y ya de paso, capturó al cónsul romano. Tras esto, Roma intentó rescatar a los pocos miles de hombres que habían sobrevivido enviando una gran flota. Pero a su regreso, una tempestad se cebó con ella, destrozando todos sus barcos y acabando con la vida de casi todos sus supervivientes, en lo que se conoce como una de las mayores catástrofes navales de la historia. Y como os imaginaréis, tras este fiasco, a Roma no se le volvió a pasar por la cabeza repetir la misma maniobra durante este primer conflicto, y la acción volvió de nuevo a la isla de Sicilia. De nuevo en tierra, los romanos asediaron y conquistaron ciudades importantes para Cartago, como Panormo, Lipara, Termas y los largos asedios de las ciudades de Deprana o Lilibeo. Pero claro, si hablamos de guerras púnicas, hay un nombre y un apellido muy famoso que todavía no he mencionado, Amílcar Barca, el padre de los famosos Asdrúbal y sobre todo Aníbal Barca. El padre de los dos famosos caudillos cartagineses desembarcó en Sicilia cuando la guerra ya estaba bastante avanzada. Y hay que decir que obtuvo alguna que otra victoria importante, como por ejemplo la toma de la ciudad de Erix. Pero llegados a este punto del conflicto, la victoria decisiva no sería en tierra, sino en el mar. La cual llegó en la batalla de las islas de Égates. En este escenario, la flota romana se colocó formando una línea para interceptar al enemigo antes de que éste tocase tierra y reforzase a Cartago. Ante esto, los barcos cartagineses se prepararon para la batalla, aún sabiendo que estaban en una clara desventaja. A ello habría que sumar que eran barcos que iban sobrecargados de suministros, y sus tripulaciones eran bastante escasas, lo que hizo que la diferencia entre ambos bandos se hiciera evidente casi desde el primer momento. Pero afortunadamente para Cartago, el viento cambió y les permitió huir de la batalla. A pesar de que salvaron parte de sus suministros, no completaron su misión, y esta batalla dejó a Amílcar Barca incomunicado. Llegados a esto y sin flota, se vieron obligados a firmar la rendición con Roma, acordando los siguientes puntos: la liberación de todos los prisioneros de guerra, el pago de una fuerte indemnización y la renuncia total a la isla de Sicilia. De esta forma, exceptuando algunas ciudades como Siracusa y Mesina, que obtuvieron el estatus de aliados de Roma, Sicilia se convirtió en provincia de Roma, siendo el primer territorio conquistado fuera de la península italiana. Tras la batalla de las islas de Égates, los cartagineses se vieron obligados a firmar la rendición con Roma, y entre los puntos de la rendición se incluyeron los pagos de las indemnizaciones, liberación de prisioneros y la renuncia total de Cartago a la isla de Sicilia. Como os imaginaréis, estas sanciones fueron un duro revés para las arcas cartaginesas, lo que hizo que tuvieran que buscarse la vida expandiéndose por el resto de la península ibérica.
Pero claro, resulta que romanos y cartagineses habían firmado un tratado por el cual Cartago no se extendería hacia el norte del actual río Ebro, entonces llamado Iberus. Y Roma haría lo propio no expandiéndose hacia el sur. Parecía que todo estaba claro, ¿no? Bueno, pues obviamente no, si no, no estaría haciendo este vídeo. Pues resulta que en el año 221 a.C. Aníbal Barca fue elegido como comandante supremo de Iberia. Y allí se dedicó a consolidar y ampliar el poder cartaginés, hasta la altura del río Tajo, ganando batalla tras batalla y saqueando alguna que otra ciudad. Hasta que derrotó a todas las tribus unidas bajo el liderazgo de los carpetanos. En medio de todo esto, Roma le mandó una delegación a Aníbal para decirle que, oye, que sí, que muy bien todo esto que estás haciendo al sur del Ebro, pero también recuerda que según otro tratado anterior, tampoco puedes atacar ciudades aliadas de Roma por muy al sur del Ebro que estén. En este caso, la delegación se refería sobre todo a la ciudad de Sagunto. Pues resulta que esta ciudad, estratégicamente hablando, podía suponer un grave problema para los futuros planes de Aníbal. Así que decidió pasarse por el forro del tratado y poner sitio a la ciudad, que caería en manos cartaginesas 8 meses después, sin que Roma hiciese nada por ayudarla. Por entonces corría el año 218 a.C., y este hecho desencadenó lo que se conocería como la Segunda Guerra Púnica. Hasta aquí podría ser interesante preguntarse por qué Roma no envió ninguna ayuda a su ciudad aliada, a pesar de ser plenamente consciente de los movimientos e intenciones de Aníbal. Y es que se cuenta que Roma dejó caer la ciudad para tener un casus belli contra Cartago. O bueno, mejor dicho, para tener un motivo por el cual declararle la guerra. Como os imaginaréis, Roma tardó más bien poquito en declararle la guerra a Cartago y, bueno, confiada en su dominio de los mares, planeó 2 desembarcos para que simultáneamente le dieran un golpe a Cartago que fuera casi definitivo. Pero también, como sabéis, Aníbal planeó una estrategia diferente que dejaría a los romanos de entonces con el culo torcido. El plan de Roma fue mandar al cónsul Publio Cornelio Escipión al mando de 20.000 hombres a la península ibérica previa parada en la ciudad de Masilia. Mientras que otro cónsul llamado Sempronio viajará a Sicilia junto a otras 2 legiones para preparar el desembarco en África. De la misma forma, el cónsul Manilo se desplazará junto a otra legión al norte de la península itálica para ver cómo anda la lealtad de las tribus galas. Por el lado cartaginés, Aníbal sabía que no podía presentar batalla en el mar, ya que al contrario que en la Primera Guerra Púnica, Cartago no tenía una buena fuerza naval. Y esperar a los romanos en la península ibérica podía hacer tambalear la lealtad de muchas tribus de por allí. Por ello decidió dejar a su hermano Asdrúbal al mando en la península, toma su ejército de númidas cartagineses, numerosos hombres de la península y también numerosos elefantes de guerra, y en el año 218 a.C. cruza el Ebro en una marcha a pie hacia la península itálica que cruzaría los Pirineos y los Alpes. Pero esto obviamente no iba a ser un camino de rosas. Tras cruzar el Ebro, tuvo que vérselas durante el mes siguiente con varias tribus de la zona, como por ejemplo los ilergetas, los ausetanos o los lacetanos. Al llegar a los Pirineos, reorganizó su ejército, dejando a uno de sus lugartenientes, Janón, para guardar los pasos pirenaicos. Tras esto, continuó su marcha acompañado de unos 45.000 soldados, 10.000 jinetes y sus famosos elefantes. En contraste con esta buena organización cartaginesa, Roma tuvo un problema bastante gordo, y es que los galos del valle del río Po se habían rebelado y habían acabado con la legión de Manilo, por lo que Escipión, que estaba en Pisa preparando su correspondiente desembarco, tuvo que mandar a una de sus legiones a ayudar a Manilo, retrasando así su llegada a Masilia, y cuando llegó allí, se enteró de que Aníbal ya había cruzado los Pirineos. Aníbal llegó sin grandes problemas al valle del río Ródano, cruzó el río y en el año 218 a.C. comenzó a cruzar los Alpes con ayuda de guías galos. La primera gran batalla llegaría a orillas del río Tesino, donde le esperaría Publio Cornelio Escipión. Publio Cornelio Escipión se precipitó y, sin esperar los refuerzos de Sempronio, ordenó unas labores de reconocimiento del terreno que a punto estuvieron de costarle la vida al propio Escipión. Esta batalla no fue ni mucho menos de grandes dimensiones, sino que más bien sería una escaramuza. Pero tuvo un gran valor simbólico, ya que era su primera victoria contra Roma y se ganó el respeto de varias tribus galas de la zona. El resto de tropas se retiró y se reunieron con Sempronio a orillas del río Trevia. Este último pasó de escuchar a un malherido Escipión que le decía que esperase por más refuerzos, y se lanzó directo a luchar contra Aníbal en su orilla del río, siendo obviamente derrotado.
Tras esto, Roma optó por una estrategia más defensiva y colocó a dos de sus cónsules, en este caso Flaminio y Servilio, en dos posiciones diferentes para detener el avance cartaginés. Y Escipión fue por fin enviado a Hispania para acompañar a su hermano Icneo. Poco después de estos movimientos romanos y de que Aníbal perdiese un ojo, mediante una hábil estrategia consiguió traer al cónsul Flaminio hasta las inmediaciones del lago Trasímeno, donde gran parte de las tropas romanas y el propio cónsul acabaron muertos. La noticia de la derrota de Flaminio se extendió rápidamente hacia la capital de la República, donde no tardaría en cundir el pánico. Pero al contrario de lo que sus habitantes pensaban, Aníbal decide marchar hacia el sur por la costa del Adriático. No sabemos muy bien por qué llegó a hacer este movimiento, pero pudo ser porque carecía de armas de asedio o bien porque no se le habían unido suficientes tribus de la península itálica. Como os imaginaréis, por entonces Roma estaba noqueada, pero en ese momento el Senado decidió concentrar todos sus poderes en Fabio Máximo, quien optó por no enfrentar a Aníbal directamente y creó las tácticas fabianas, que consistían básicamente en algo similar a una guerra de guerrillas. La táctica de Fabio Máximo daba sus pequeños resultados, atacando a los cartagineses desde posiciones elevadas y siempre acompañando su marcha, y dificultando su avance todo lo que fuera posible, acosando a sus tropas desde posiciones estratégicas, pero jamás a campo abierto. Por decirlo de alguna manera, Fabio Máximo consiguió tocarle tantísimo las narices al cartaginés que incluso llegó a rodearle en su momento. Pero claro, esta estrategia suele dar muy buenos resultados, pero siempre a medio o largo plazo, por lo cual requería paciencia. Algo que el Senado romano de entonces no tenía, y le sustituyó por dos nuevos cónsules, en este caso Emilio Paulo y Terencio Barrón. Lo que, como veremos a continuación, sería un tremendísimo error. Y es que estos dos hombres, aunque eran muy decididos y poseían una gran fuerza militar de aproximadamente 75.000 hombres, les condujeron a una de las mayores derrotas de toda la historia de la antigua Roma, la masacre de Canas. En esta batalla, los dos cónsules tenían a su cargo al equivalente a unas 16 legiones, formadas por ciudadanos romanos y hombres de ciudades aliadas. Las fuerzas de ambas partes suelen variar un poco según las fuentes, pero más o menos podríamos decir que eran las siguientes. Por el lado romano, había unos 55.000 soldados de infantería pesada, de 8 a 9.000 de infantería ligera y unos 6.000 jinetes. Por parte del ejército cartaginés, había unos 32.000 infantes pesados, 8.000 ligeros y 10.000 jinetes. Los romanos colocarían a su infantería en el medio, mientras que la caballería formaba en los respectivos flancos. Sin embargo, optaron por concentrar la infantería en el centro en vez de estirarla, pensando que un bloque espeso de soldados les iba a permitir romper más rápidamente la formación cartaginesa, a la cual superaban en número. Aníbal, por su parte, cambió ligeramente su formación tradicional, colocó a los íberos en el centro de la formación. Detrás de ello puso a los celtíberos y galos, y las tropas cartaginesas y los mercenarios africanos en los flancos, equipados todos con armaduras romanas ganadas en anteriores batallas. Y cerca de ellos la caballería, a la izquierda caballería íbera y a la derecha la caballería númida. Aníbal dejó que el centro cediera, haciendo que sus fuerzas formasen algo parecido a una media luna. Los romanos que avanzaban por el centro fueron cercados por las tropas libias de la retaguardia que habían llegado gracias a la curvatura de la formación. El ataque romano se ralentizó y finalmente se detuvo. Para sorpresa de los romanos, detrás de ellos también apareció la caballería númida, la cual ya había derrotado a la tradicionalmente débil caballería romana, lo cual decidió la batalla, que Roma llegó a perder unos 50.000 hombres por tan solo 10.000 de los cartagineses. Bien, si recordáis, nos habíamos dejado a Icneo y a Publio Escipión en Hispania, donde tenían el objetivo de enfrentar a Asdrúbal, que era una línea de refuerzos para Aníbal, que tras su victoria en Canas iba por la península itálica tomando ciudades como Tarento o Capua, pero también por el camino perdiendo bastantes hombres. Pero desgraciadamente los planes de Roma se truncaron y ambos cónsules cayeron en batalla, y Asdrúbal emprendió el camino hacia la península itálica. Pero claro, resulta que Asdrúbal no era Aníbal, y los romanos ya estaban bastante más preparados después de varios años de combate. Y en la batalla del río Metauro, en el año 207 a.C., Roma derrotó a Cartago. Y además Asdrúbal resultó muerto, dejando a Aníbal solo, ya que el Senado cartaginés no le prestó más ayuda.
y a los romanos con un amplio subidón de adrenalina. Tras esto llegó a la península ibérica otro Publio Cornelio Escipión, en este caso el hijo del anterior, al que la historia conocería como el Africano, y consiguió tomar Cartago Nova haciendo que muchos hombres locales se le uniesen. Tras los éxitos en Hispania, Escipión el Africano fue nombrado cónsul, y decidió devolverse al Aníbal atacando directamente a Cartago en la ciudad del general cartaginés. Este movimiento logró su objetivo, ya que Aníbal volvió inmediatamente a Cartago, donde tendría lugar el enfrentamiento definitivo entre el cartaginés y Escipión en la batalla de Zama. Los refuerzos que Escipión había obtenido y el apoyo parcial de la caballería númida, parte de la cual no cambió de bando y siguió combatiendo para Cartago, ni siquiera bastaban para equilibrar las fuerzas. Los números de los cartagineses eran muy superiores, y además contaban nuevamente con lo que había sido sus mejores armas de guerra, unos 80 elefantes. Aníbal situaría a sus paquidermos al frente de la formación con la intención de desbaratar las líneas romanas, formadas por tres líneas de infantería en el centro y dos alas de caballería, una númida y una itálica. La intención de ambos comandantes era llevar a cabo una maniobra desde los flancos para rodear las filas enemigas, algo que el general cartaginés esperaba conseguir rompiendo primero la formación romana con sus elefantes. Sin embargo, tras varios años de guerra, los romanos ya habían aprendido el mayor punto débil de aquellas bestias. Y es que si entraban en pánico, se convertían en un peligro para su propio bando. Para ello, nada más empezar el combate, hicieron sonar lo más fuerte que pudieron las trompetas para asustar a los animales. Y como bien se había previsto, los elefantes intentaron huir, primero desde los flancos, sembrando el caos entre la caballería de los cartagineses, y luego a través de las líneas romanas. El ya cónsul romano había dispuesto la infantería en diversas unidades separadas en vez de en una fila compacta, dejando espacio para que los paquidermos pudieran pasar sin llevarse por delante a sus soldados. Fue el momento en el que la caballería romana aprovechó entonces para hostigar las dos alas de la caballería enemiga, que se batieron en retirada dejando la infantería sola en el corazón del campo de batalla. Llegados a este punto, los cartagineses aún conservaban su ventaja numérica, y aún encima su formación era más compacta. Pero las tornas cambiaron cuando los caballeros romanos, habiendo puesto en fuga a sus adversarios, dieron media vuelta y atacaron la formación cartaginesa desde la retaguardia, rodeando la infantería y determinando de esta forma el resultado de la batalla, poniendo fin así a la Segunda Guerra Púnica. Por lo demás, pienso que Cartago debe ser destruida. De esta forma solían terminar los discursos de Marco Porcio Catón, más conocido como Catón el Viejo. Por ello se le considera el principal instigador del último gran conflicto entre Roma y Cartago, la Tercera Guerra Púnica. Si recordáis, tras perder la batalla de Zama y con ello la Segunda Guerra Púnica, Roma impuso nuevas condiciones a la rendición, como por ejemplo confiscar todos sus elefantes de guerra, reducir drásticamente su flota, no poder extenderse más allá de sus propios territorios y el arbitraje de Roma en cualquier conflicto que ellos tuviesen. A todas estas y otras muchas condiciones habría que añadir el pago de una fuerte indemnización, que más o menos sería el equivalente a 260 toneladas de plata a pagar en los siguientes 50 años. Aníbal Barca fue el encargado de convencer a los senadores de Cartago de que aceptasen las condiciones, y posteriormente se quedó en la ciudad un tiempo para emprender varias reformas que permitieran a Cartago no hundirse económicamente. Pero en el año 195 a.C., temiendo por su seguridad, abandonó la metrópolis, para dos años después reunirse con el soberano del Imperio Seleucida, Antíoco III, de quien fue su consejero. Y aquí Aníbal vio una nueva oportunidad, ya que las relaciones entre la República Romana y el Imperio Seleucida de Antíoco III eran ya bastante tensas, por lo que comenzó a idear un plan para atacar de nuevo la península itálica. El plan de Aníbal no era malo, ya que tenía pensado utilizar la flota seleucida para fomentar un ataque de Roma desde Cartago, mientras a su vez Antíoco III ocuparía Grecia previo paso al ataque directo a Roma. Pero nada saldría como tenían previsto. Y es que la mala organización hizo que los seleúcidas no obtuvieran ninguna victoria relevante, siendo derrotados en las Termópilas y en la batalla definitiva de Magnesia.
en la que los ejércitos romanos pusieron pie en Asia por primera vez. La paz firmada en Apamea en el año 188 a.C. obligó a Antíoco III a renunciar a sus territorios en Asia Menor, pagar una fuerte indemnización a los romanos y destruir sus naves de combate, y también lo más preciado para los romanos, entregar a Aníbal. Algo que Antíoco III nunca hizo, ya que le permitió escapar y este terminó sus días en la corte del rey Prusias de Bitinia. Ahora pegamos un salto en el tiempo hasta el año 151 a.C. Durante este tiempo, Cartago se había comportado como un aliado fiel a Roma, pagaba sus impuestos e incluso en la guerra contra Antíoco III no solo no había tomado parte por los Seleúcidas, sino que había apoyado a la República Romana. A su vez, las reformas hechas por Aníbal y la drástica caída en el presupuesto destinado a las actividades militares habían hecho que Cartago resurgiera económicamente y a nivel comercial. De esta forma, desde Roma no solo veían cómo Cartago no estaba desesperada por las fuertes indemnizaciones impuestas, sino que económica y comercialmente volvía a resurgir. ¿Y qué pasó en este año 151 a.C.? Pues que Cartago hizo su último pago a Roma en concepto a reparaciones de guerra por la Segunda Guerra Púnica. Y en la capital de la República pensaron algo así como, joder, si estos tíos han conseguido esa potencia económica teniendo el lastre de las indemnizaciones durante todo este tiempo, igual ahora que no lo tienen, van a tener algunas ganas de revancha. Si hubiera que ponerle cara a todos estos recelos de Roma, sería la de Catón el Viejo, autor de la frase que os he puesto al principio del vídeo, quien un par de años antes del fin del pago de las indemnizaciones había viajado a Cartago y quedó preocupantemente sorprendido de su auge económico. Por ello, desde entonces, finalizaba sus discursos en el Senado con dicha frase. Hay que decir que Catón no era un senador más, sino que era de los más influyentes y con más apoyos dentro del Senado. Había participado en la Segunda Guerra Púnica, en batallas como Tarento, Metauro y también había participado junto a Escipión en la invasión romana de África. Y hasta aquí algunos pensaréis, vale, sí, muy bien, Roma tenía muchos recelos de Cartago y todo lo que queráis, pero aunque sea una excusa tonta o una excusa estúpida, siempre se necesita una excusa para iniciar una guerra. Y claro, ¿cuál fue la chispa que encendió la llama de esta Tercera Guerra Púnica? Pues esta llegó después de varios ataques a lo largo de los años del rey númida Masinisa bajo el amparo de Roma, quien durante muchos años había atacado y saqueado varias ciudades cartaginesas. Pero en el año 150 a.C. realizó un nuevo ataque sobre la ciudad de Oroscopa, y a los cartagineses esta vez ya se le hincharon las narices, y viendo que no podían obtener nada de Roma, decidieron pasar del arbitraje impuesto en el Tratado de Paz de la Segunda Guerra Púnica y respondieron al ataque bajo el mando de Asdrúbal el Beotarca. Pero finalmente este pequeño conflicto no se extendió más, ya que los cartagineses decidieron aceptar la mediación de Roma. Y esta nuevamente sería humillante para Cartago, por lo que sus negociadores se levantaron y se prepararon para la guerra. Cuando Roma le declaró la guerra a Cartago en el 149 a.C., nadie en su sano juicio pensaba que este conflicto se extendería durante 3 años. Y es que, como ya os he dicho, Cartago ya no tenía sus famosos elefantes de guerra y tampoco tenía un ejército numeroso, pero por contra estaba muy bien resguardada por unos 30 kilómetros de muralla y una triple línea de defensa. A pesar de que su ejército no era muy grande, rápidamente Asdrúbal de Beotarca consiguió reclutar un amplio ejército de unos 30.000 hombres, y dentro de la ciudad numerosos voluntarios ayudaron a construir una amplia red de defensas. Por el lado romano, los cónsules Lucio Marcio Censorino y Manio Manilio lograron reunir en cuestión de muy pocos meses una gran fuerza militar que se estimó entre unos 40 y 50.000 hombres. Cifra que superaba la utilizada por Escipión el Africano en el año 204 a.C. Pero aquí había una pequeña trampa, y es que este ejército, a pesar de que era muy numeroso y que se había reclutado en muy poquito tiempo, carecía de la experiencia y de la veteranía que tenían las tropas de Escipión durante las batallas definitivas de la Segunda Guerra Púnica. Por lo cual, las primeras campañas de estos cónsules se tradujeron en unos vanos intentos de entrar en la ciudad mediante las torres de asedio, pero fueron repelidos por los cartagineses. Por el otro lado, Asdrúbal Beotarca y el líder de la caballería ligera, y Milcom Fameas, causaron numerosas bajas en el bando romano. Cartago había aguantado bien el primer año de asedio. En el año 148 a.C., otro cónsul, Lucio Calpurnio Pisón, se trasladó a África para gestionar el asedio.
pero tampoco lograría avances significativos. Hasta que tuvo un golpe de suerte. Y es que Milcón Fameas había traicionado a Cartago y se pasó junto a sus jinetes al lado romano. Al año siguiente saldría elegido Publio Cornelio Escipión Emiliano, quien reclutó nuevas tropas y recondujo la estrategia aislando por tierra y mar la ciudad de Cartago para evitar que recibiese suministros y el hambre hiciera mella en sus habitantes. En la primavera del año 146 a.C., los romanos hicieron su ataque definitivo por la zona portuaria, penetrando en la ciudad y librando la batalla calle por calle y casa por casa. Un último grupo de supervivientes, junto a Asdrúbal de Beotarca, se refugió en el templo que estaba en el lugar más alto de la ciudad. Y el historiador Polibio cuenta que cuando el cartaginés abandonó a los suyos para rendirse, estos decidieron incendiar el templo con ellos dentro, acabando con sus vidas. El final para Cartago fue digno de una pesadilla. Todos sus habitantes resultaron muertos o vendidos como esclavos. Escipión Emiliano les concedió unos días a sus hombres para que saqueasen la ciudad y de esta forma, y cumpliendo con los deseos del Senado, la ciudad que antaño había sido una potencia del Mediterráneo quedó reducida a escombros donde no quedó ni un solo edificio en pie. Lo más curioso es que el principal instigador de esta tercera guerra púnica nunca llegó a ver Cartago destruida, ya que murió 3 años atrás, en el 149 a.C. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like, un comentario o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.